En esta ocasión me encuentro con Tere, que es la que me va a enseñar a preparar una deliciosa gelatina. Pero no cualquier gelatina, es una muy especial ya que tienen flores adentro. Hola, ¿qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Oye, mira, ya veo que ya me preparaste aquí todo lo que vamos a utilizar, pero ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Es pintura normal? ¿Qué tipo de pintura es? Son colores que se utilizan para hacer las flores y que son comestibles. Entonces, pintura vegetal, podría llamarse así. ¿Y los colores así los encontramos o ustedes hacen algunas tonalidades especiales? No, así los encontramos. Ok, entonces es pintura, esto es azúcar. Tenemos lo que es la grenetina, azúcar y agua, que es lo que utilizamos para la base. Ok, entonces, bueno, esta ya hicimos trabajo porque ya está hecha, pero veo que acá tenemos los ingredientes, entonces, y tenemos agua y el recipiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo le vamos a empezar? Bueno, acá primero tenemos que hidratar la grenetina. ¿Y qué porcentaje de grenetina le pones? Para un litro necesitamos, son 40 gramos, que es lo que, bueno, es lo que manejo por litro. Y en este caso, bueno, nada más vamos a hidratar la grenetina para que vean qué consistencia tiene. Ok. Debemos de hidratar muy bien, que no tenga grumos. Y que ya quede perfectamente bien disuelta. Sí, que quede ya bien disuelta. La dejamos unos minutos y después ya la agregamos al agua caliente, que ya va a tener azúcar. Dejamos que se disuelva muy bien y ya la pasamos a nuestros recipientes. Ok, entonces primero es agua a temperatura normal. Sí, para hidratar la grenetina. Con grenetina y luego únicamente agua con azúcar. Agua con azúcar. Y el momento que le vamos a poner las esencias. Cuando esté bien caliente el agua, le agregamos la grenetina para que se disuelva muy bien. La dejamos enfriar, le agregamos la esencia, o sea, el sabor. Okay. Y ya la ponemos en las bases. Ok, bueno, esta ya está bien cuajada y entonces ahora sí que es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a trabajar. Bueno, en este caso vamos a hacer la primera, ¿no? La más sencilla. Ok. Es inyectar. Metemos y sacamos. Y le vas presionando muy poco. Ok, le vas dando vueltas. Y que cada vez la vas introduciendo un poco más profundo, ¿verdad? Sí. Y oye, ¿aproximadamente cuánto tiempo tardas en lograr elaborar una flor así en la gelatina? Unos 15 minutos. Bueno, como ustedes pueden ver, hasta este momento la gelatina va perfecto, pero ahora me toca a mí, esperemos que siga igual de bonita. Ok, entonces, introducirla. Nada más la meto. Sí. ¿Y cómo le voy a hacer? Hacerle presión un poco. Uy. Sí, a ver. ¿Qué no sale? Es lo que pasa, que luego se nos puede tapar. Porque por la grenetina, ¿no? Va cuajando. Sí. Bueno, ahorita, si recuerdan, la jeringa se tapó un poco, entonces Teresa tuvo que ir por un poquito de agua para meter lo que son los colorantes con la grenetina en baño María, ¿cierto, Tere? Sí, es mantener agua caliente para que no se nos cuajen los colores. Ok, entonces, bueno, voy a dejar esa de lado y voy a empezar con la mía y voy a hacer, yo creo, una de color. A ver, ahí. Rosa, morado, la que sea. Ver, cualquier color es bonito. Ok, entonces tomamos la jeringa. ¿Y qué es lo que te llega a comentar la gente? Porque yo creo que no es algo común, ¿no? O sea, no es común llegar a ver un tipo de gelatina así. Entonces, ¿qué es lo que la gente te comenta o qué te preguntan? Pues que piensan que es que es una flor de plástico que y que pues no les dan ganas de comerla porque se ven bonitas. Sí, es que yo igual llego y digo, ay, no me la quiero comer, es como más adorno, ¿no? Pero, sí. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo nos puede durar una gelatina si quería? Bueno, la voy a guardar un ratito en el refri, la voy a dejar de adorno sin comérmela. Bueno, como esa no tiene conservador, nos aguanta, no sé, unos 5 o 6 días. Nada más. Sí. Ok, bueno, creo que ya está, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces vamos a dejar la jeringa con nuestra pintura roja. Rosa de este lado. Ay, ya quedó muy bonita, mira. Quedó bien linda. Ahora nada más lo vamos a poner las hojitas verdes. Ahora vamos a poner las hojas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a introducir el cuchillo.
Ok, entonces casi casi a la superficie, ¿verdad? Bueno, ya están aquí, como ustedes pueden ver las hojitas que hicimos con el cuchillo, le quitamos lo que le sobra, ya de este lado pues ya se ven las hojitas al fondo. Se ve linda, ¿no? Bueno, ahora estamos quitando el exceso de la otra gelatina y trajiste esta que es gelatina de leche, ¿verdad? Gelatina de leche. ¿Cómo sabemos cuando ya es momento de vaciarla? Cuando ya está bien cuajada. Que que esté líquida. Se cuaja muy rápido. Ok, sí, para que impida, ¿no?, que pase a la otra parte. Entonces, ¿esta tiene que estar qué tan caliente? No debe estar caliente. Ok. Debe estar caliente, pero tampoco fría porque si no se va a cuajar. Ok, entonces la vamos a vaciar. Bueno, pues ahora, mientras estas que estuvieron un poquito más sencillas, se terminan de cuajar. ¿Qué tal que me enseñas cómo lograste hacer estas del pétalo? Entonces las jeringas. Ah, los vas deslizando. Ok, entonces es igual. Introducimos la jeringa y giramos. Ok, a ver, vamos a intentar. Entonces es lo mismo. Tenemos que dejar cierta distancia entre uno y otro, ¿verdad? Sí. Ok, entonces metemos la jeringa este lado. Sí, intercalando los pétalos, donde ya terminó la primera vuelta. Ajá. En la que sigue es intercalar nada más los pétalos. Pétalos. Presionamos. Y rotamos. Uy. Ya le echamos a perder. Definitivamente es la mucho más sencillo hacer la otra. Esta cuesta mucho trabajo porque no quedan parejos los pétalos y entonces se va viendo como marchita. Bueno, ahora sí, aproximadamente después de media hora, voy a ver si mis gelatinas que pusimos en el refri ya están listas, cuajadas, y a ver si después las sacamos del moldecito y nos las comemos. ¿Qué tal, eh? Bueno, Tere, pues muchísimas gracias por tenerme paciencia para enseñarme todo esto. Y la verdad, yo te quiero felicitar porque realmente parece una flor de verdad. O sea, no parece algo hecho con jeringa ni con pintura. Pareciera que agarramos una flor de plástico y la pusimos dentro de la gelatina. La verdad, muchísimas felicidades y muchísimas gracias también sobre todo por enseñarme. Qué bueno que te gustó. Claro que sí, ahora ya ha llegado el momento de probarlas, pero no la quiero ni probar porque están tan bonitas. Entonces, esta yo creo que mejor me la voy a llevar y la voy a dejar guardada un ratito. Y esta que yo hice que quedó medio chueca, pues esta sí me la voy a comer. Y también para que les pueda yo decir a qué sabe. Yo creo que va a tener una mezcla de sabores porque la de arriba es un sabor un poco más tenue. Pues realmente es el sabor no cambia mucho de cualquier otro tipo de gelatina, simplemente es más como la ves y se te antoja de que se ve tan bonita y obviamente la gelatina de abajo es de leche y la de arriba pues como lleva mezcla de colores es como si estuviéramos probando de esas gelatinas que tienen como cubitos de diferentes sabores, pero realmente lo que hace especial a esta gelatina es el que tú la hiciste, que te tardaste tiempo con la jeringa, entonces es el sabor que le da a esta gelatina. Yo soy Lilian Calderón, ese es el sabor de acá. Espero que les haya gustado este capítulo donde nos fuimos más como a las familias, a las casas y vimos cosas que son hechas a mano y tienen mucho dedicación y amor. Nos vemos en la próxima ocasión. Bye.
Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.